Calle Lechería con Javier Villar. 29 de agosto, 29 de agosto ya finalizando el caluroso mes de verano del de agosto, no que hemos tenido eh, ...bueno, volvemos otro martes más... ...calle Lechería ¿no?... ...a hablar de nuestro, de nuestro flamenco ¿no?... ...de la gente de nuestra ciudad... ...y bueno, y de la provincia... Eh, ...como siempre digo... ...este es un programa para dar visibilidad... ...a gente eh, del Puerto de Santa María... ...que bueno, que está luchando por el flamenco... ...y que lleva su ciudad y su nombre... ...por todos los rincones del mundo... ...hay algunos más conocidos... ...otros menos conocidos... ...y, y de eso tratamos nosotros ¿no?... ...para eso estamos aquí... ...para reconocer el trabajo de, de gente importante". Bueno, hoy nos acompaña alguien que, como decía antes, es del puerto de Santa María y lleva el nombre de nuestra ciudad por todos los rincones del mundo. No sé si quizá él se sienta uh, muy reconocido en su ciudad o, o ahora hablaremos con él a lo largo de la entrevista. O, o no es así. Sí que es verdad que los que somos aficionados al flamenco y somos seguidores de bueno, de nuestros artistas, de nuestros cantadores y de nuestros bailadores y, y, y demás, eh, somos conscientes de que hay gente que, que llevan el nombre del puerto por todos los rincones del mundo. ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Juan Fernández. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo? tal? ¿Cómo estamos? Bien. Sin parar, ¿no? Sin parar, la verdad que sin parar. Sin parar, no capaz de llegar de viaje, ¿no? Eh, ¿Dónde nace el Juan Fernández? Pues mira, Juan Fernández nace aquí en el puerto de Santa María y um, en la barriada del Tejas, de toda la vida en la barriada del Tejas. Y, um, y empieza en el flamenco a estos de los 11 años. Y a partir de ahí, pues una lucha, ¿no? Incansable. ¿Cómo te surge a ti, cómo te llega a ti esta pasión por, por, por el baile, por el flamenco? Pues mira, yo me. Um, estábamos aquí en el puerto un verano, yo era pequeño. Y, y vi una, una actuación en, un, en una barriada en, en, en una peña. Y, y vi una actuación de flamenco y me quedé totalmente paralizado, la verdad. Me quedé que no. Digo, ¿esto qué es? Y cuando toqué, que lo vi, vi. Mira a mi madre y le digo, mamá, ¿esto es lo que yo quiero? del tirón te llegó, ¿no? Mira, me sí. recuerda una experiencia que cuando tuvimos aquí a, a Salud del Puerto comentó algo parecido, ¿no? Que él fue a ver de pequeñito un, un concursos de estos bailes que hacían por los colegios, de en este caso de Carmen Morales y él vio un baile de Carmen Morales y, y a raíz de ahí fue cuando le vino la pasión por, por, por el Flamenco. Sí, además curioso. yo 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 recuerdo incluso la sensación. De, de, ver, de, de ver flamenco y el impacto que sentí, que me quedé totalmente paralizado y dije, esto es lo que yo. Decías antes que empezaba con Onzañito, ¿no? Con, con Onzañito, empecé. ¿Con quién con... empieza? Yo empecé con, con Paco del Puerto, porque los vecinos de allí de, del barrio en casa son hermanos de, de Paco del Puerto. Y estaba allí toda la familia, y, y ellos sabían que yo quería, que quería bailar. Me dijeron: Mira, pues mi tío es Paco y, y tiene la escuela y tal. Y fui, y en el momento que entré, hasta hoy. ¿Cómo recuerda, ¿Cómo recuerda esos principios con Paco? Hombre, esos principios eran, eran maravillosos. Eran la ilusión mmm, totalmente y la entrega 100% a, al baile, a lo que te gusta, a lo que tú amas, y era. Era pues eso, pues de la manera más inocente posible, pero siempre con una ilusión y con unas miras a un, a un futuro. ¿Y cómo era Paco como profesor? Era exigente, era bastante, bastante <laughs> no exigente. Era el, no, no, no era el único que lo dice. Sí, era bastante exigente. Yo me acuerdo cuando o se hacían los concursos de aquí del puerto, los concursos de todos los años, eso era hasta que no salía perfecto como él lo veía perfecto. De ahí no se iba nadie. <laughs> Venían las la madres o los vecinos. Mira, tú que vas para allá, pues llévate comida para Juan, llévate comida para. Y allí estábamos todos comiendo, bebiendo hasta la, hasta de noche, vamos, era, era tarde y seguíamos allí hasta que eso salía perfecto. Antes de pegar el salto a otros profesores, evidentemente habrás tenido otros profesores, ahora hablaremos de ellos. Eh, ¿Qué te ha quedado a ti de, de Paco del Puerto, de sus enseñanzas? Pues me ha quedado el, el amor totalmente por, 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 y la pasión por algo a lo que tú realmente te quieres dedicar. Y sobre todo la responsabilidad con la que tú te, te subes y el respeto con la que tú te subes a, a un escenario. Sobre todo con, con este arte no tan concreto. Él, mmm, todo lo que hacía, lo hacía con un respeto con un saber estar y sobre todo con una responsabilidad de lo que estás haciendo a la hora de subirte en un escenario. Importante, sin duda alguna. Una. ¿Y cuando decides tú, porque además lo tuvimos aquí hace varios meses también con Paco, hablamos con Paco y con otros profesores y profesoras de, de, de baile. Cuando, y coincidimos, yo como, como aficionado coincido, ¿no? que para que alguien se quiera dedicar a, 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 profesionalmente al baile o al cante, tiene que salir fuera, no tiene que buscar sí. otra, otra, otras enseñanzas, no mejores ni peores, sino distintas, ¿no? para, sí, no. a, para formarse como. ¿Cuándo decides dar tú ese paso a, a irte Mira, for? yo recuerdo que sobre. ¿O cómo los, te llega, porque a lo mejor te llegó de manera. Sobre los 16, 17 años, yo estaba aquí en el puerto y vino Pilar Ortega bailadora sevillana vino a, a coreografiar uno de los bailes para el concurso que teníamos con Paco y ella me dijo, tú puedes salir, puedes hacerlo, puedes, puedes dedicarte a esto, pero sal de aquí, tienes que ver, tienes que aprender otro tipo de, de manera ver otro tipo de, de formas de baile de... y vente para Sevilla, que yo estoy allí estoy en la escuela de Manolo Marín, estoy con Manolo eh, vente, lo pruebas y, y eso hice. En el momento, además, Paco también habló conmigo, fue bastante honesto y, y me dijo: Yo ya no te puedo enseñar más, lo, hasta donde yo sé te lo he enseñado. Vete, si de verdad quieres dedicarte, vete. Y eso hice, y, y mira, la verdad que, que fue bien. Es importante y, y... Bueno, yo conozco a Paco, Paco bueno, su, y su familia son todos excelentes, son unas personas, vamos. Y eh, bueno, lo que tú dices y hace referencia a, a, a lo gran personal que es, ¿no? Sí. Porque de decirte, yo te puedo enseñar hasta aquí y si tú quieres... Eh, mete fuera, yo creo que es un consejo sabio de un gran profesor sin duda sí, alguna. Sí, la verdad que sí. Caes en Sevilla y a partir de ahí que aprendes, con quién caes y, y Pues ¿qué mira, aprende? ya a partir de ahí fueron muchos maestros, <coughs> fueron desde Manolo Marín, Pilar Ortega, Andrés Peña, luego eh, también estuve entre Jerez y Cádiz. También que estuve con, con Antonio el Pipa, Patricia Ibáñez, Leonor Leal, Chiqui de Jerez, Mercedes Ruiz, Andrés Peña, Domingo Ortega, Joaquín Grilo. Eh, Eva Yerba Buena, Javier Torre, Charo Cruz. Bueno, casi nada, ¿no? Te falta folio para el currículum. Eso ha sido, claro, y ya entre Sevilla también. Pues Rafael de Carmen, Rocío Molina. Es eh, que han sido una, una infinidad de, de, de maestros. Y de todo, porque al final decimos que, bueno, al final el bailador, la bailadora, en este caso, eh, al final adquiere un sello propio. Cuando se tiene tanto, la riqueza es inmensa, evidentemente con tantos profesores, con tantas enseñanzas, la riqueza es inmensa. Eh, ¿A la hora de coger tu sello propio es fácil o es más difícil? A mí me resultó fácil porque ya te digo que, que Paco nos inculcó mucho la, la, la personalidad, ¿no? y es algo que, que hoy en día, bajo mi punto de vista, carecen mucho las nuevas generaciones están siempre mirando como teniendo un referente pero no para llevárselo a ellos mismos sino como para copiarlo entonces antiguamente porque aunque parezca que hace que hace poco o hace mucho pero creo que hace bastante y a la vez es poco pero ha pasado como muchas cosas en estas dos décadas más o menos la personalidad de un artista era algo casi prioritario no entonces, uh, eh, para mí no me ha resultado difícil el hecho de crear mi propia personalidad porque siempre me lo he intentado llevar a mi terreno todo lo que he aprendido. Quizás, bueno, te decía antes... Eh... No, no voy a decir nada, <risa> <risa> Fue la de Juan fuera de micro, que creía que era más joven, pero evidentemente es de una generación que ha vivido esa. esa Porque es verdad que en las dos últimas décadas, el baile, bueno, el flamenco en sí, pero el baile yo creo que es de lo que más ha evolucionado, ¿no? sí. incluso visualmente, estéticamente. Y son, hace poco vi una entrevista y la he recordado en otro, en otro programas que son pocos los que mantienen la personalidad. Ahora se busca mucho la técnica exhaustiva y, y se pierde lo que es la improvisación, ¿no? Y en el flamenco, y en el mundo del... Yo creo que la improvisación es fundamental, pese a que haya un, una coreografía y un ensayo previo, ¿no? Sí, totalmente. De todas formas, es verdad que la tendencia ahora es la tendencia a la vanguardia, a todo lo contemporáneo, a todo lo abstracto, a todo... Y que está muy bien, yo soy, vamos, estoy totalmente a favor de que el flamenco evolucione, pero siempre partiendo desde la raíz. Sin perder la esencia. Exactamente. En el momento que una persona pierde la raíz o no ha trabajado lo suficiente en esa esencia como para hacerse buen o bailao, buen bailadora. A partir de ahí, en el momento que no trabaja desde ahí, yo creo que se desvirtúa un poco lo que realmente. Se, se, se tiene que plasmar, ¿no? O, o, o se debe. Yo decía antes que, bueno, eh, creo, bajo mi punto de vista, tú que, que has corrido más mundo y has visto de todo, eh, el, creo que el, en el caso del, del baile, el, creo, creo que más ha evolucionado, ¿no? Y decía antes, hablaba antes mucho de, del vestuario, ¿no? ¿Cree, ¿Cree tú que el vestuario ha evolucionado excesivamente, perdiendo la esencia del... Bueno, eh, es verdad Evidentemente que... tiene que ir con los tiempos, con las modas, porque sí. al final todo es moda, ¿no? Eh... Sí, las la, la tendencias son las que mandan, incluso en los festivales más flamencos que tenemos, se ven vestuarios o, o incluso no se ven vestuarios, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, yo creo que depende de la necesidad del artista, ¿no? Cada uno, somos cada uno, lo bonito es que haya muchos colores. Y que veamos muchas formas, muchas maneras, porque eso nos enriquece a todos. Pero yo, como opinión personal, yo no iría. Bueno, mentira tampoco, porque he tenido mi, mi espectáculo en el Festival de Jerez. Mi vestuario no era lo más tradicional, pero entraba dentro de mi manera de, de ser, ¿no? Que es más tradicional. Pero no era el más riguroso con el que me puedo poner incluso en un tablao, que el tablao sí que lo llevo yo más a la tabla en el vestuario y se lleva incluso, ¿no? En Sevilla el, el mantiene esa, esa, esa esencia del esa esencia vestuario, del vestuario de, de, de flamenco y eh, con la que yo me siento identificado, pero sí que es verdad que para un espectáculo un yo lo veo un poco más abierto, ¿no? La opción a, a cambiar el vestuario o, o, o incluso a, a llevar menos vestuario. Eh, a la hora del baile, mmm, aparte de que bueno, ya hay coreografía que ya se mezcla mucho mucho tipo de cosas, pero cuando hablamos de, del baile flamenco, a, a la hora del baile, ¿qué, qué palo te, te gusta más interpretar? Yo siempre digo que depende del día y depende del momento. Es curioso como coinciden mucho bailadores y bailadoras en, en esa respuesta. A mí me. Yo la suelo repetir porque me gusta ver. El flamenco es muy. Hay puntos de vista muy, muy diversos. Entonces sí. me gusta. Eh, y en ese caso, pues coincide mucho. De, me, al final, el baile. Mm, igual que yo creo que igual que el cante o incluso el, el toque es, eh, representa es un estado de, de ánimo a la hora de totalmente es un estado de ánimo un, un estado de, una circunstancia sobre todo eh, emocional ¿no? porque al fin y al cabo tú lo que vas a contar es tus penas y vas a contar tus alegrías entonces es una manera de expresión yo creo que de los palos que mejor me puedo sentir es la soleada, porque es algo es algo profundo, es algo a la vez, luego termina por bulería. ¿no? Me identifico bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay días que, que bailo por Taranto, o bailo por Seguirilla, o bailo. Estoy muy enfadado, voy a bailar por Seguirilla. Estoy triste, voy a bailar por Soleá. Estoy contento, voy a bailar por Alegría. Es que depende, depende del momento. Pero sí que es verdad que uno de los palos con los que más me puedo identificar es la Soleá. Es difícil. Bueno, hablábamos, decía antes que. Con, que he hablado con varios y, y coincide. Es difícil cuando tú tienes un estado de ánimo, todos somos humanos, todos somos, no somos perfectos, ¿no? Y, y el artista, el, el flamenco, es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? hay ideas buenas, hay ideas malas, ideas es difícil realizar tu trabajo con un mal día. Porque al final el espectador tiene que sentirse satisfecho. Totalmente, porque es lo que te he dicho antes, la responsabilidad de que día a día viene público nuevo a verte. Al público, egoístamente hablando, no le va a importar cómo tú te sientas. Lo que quieres es ver algo que para eso ha pagado. Entonces tú tienes la responsabilidad de dejar satisfecho a, a, a todo el público. Entonces todos los días no es tan fácil llegar a transmitir a alguien. Porque cuando es todos los días, yo muchas veces digo, es que hoy qué cuento. Porque es que ya ayer me quedé vacío, por ejemplo. He tenido un día muy bueno y ayer me he quedado, lo he dado todo y ahora... Eso requiere de, de un tiempo para volverte a llenar. Cargar ¿no? las pilas, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Es difícil. Además, el, el baile tiene un desgaste físico. y Yo creo que incluso mental. Incluso, no sé si tú te Sí, eh, eh, físico y, y, y psicológico, claro. Eh cuando tú eh, hablamos de, de, de esos comienzos, que, que yo te he quitado unos pocos de años, <laughs> pero eh, eres de una época que no, es, no era fácil decir, me quiero dedicar al baile, porque siempre estaban los, 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 los prejuicios. ¿no? Los, Totalmente. Los, eh, mm, sí que es verdad que en nuestra época, yo soy un poquito mayor, ¿eh? Hay que, te tengo que decirlo, <laughs> pero sí que es verdad que en nuestra época los niños jugábamos al fútbol y, y las niñas se apuntaban a Sevillanas, eh, yo siempre alabo y, y hemos tenido a Víctor Raposo, hemos tenido a Miguel Villar que, y a Paco del Puerto, que ya eran de otra generación todavía más hay, antigua, ¿no? Hace rato. Hace rato todavía. Más todavía. Mm, yo siempre he dicho que es un, es un acto de valentía, ¿no? Y, y, y ahí de, se demuestra la pasión que tenéis por, eh, por el flamenco, porque los estigmas siguen sí siendo... Gracias a Dios ya eso va evolucionando también y va en, en menor escala, pero sí que es verdad que eso se, se tenía ahí. Yo siempre me gusta recalcarlo porque me gusta... Mmm, dar las gracias a, a, a esos valientes que habéis tenido la, 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 la eso de dedicarse al baile porque es vuestra pasión y porque no nos podemos dedicar los hombres al baile. Eso está más claro que el agua, vamos. Exactamente. Es así. <laughs> eh, ¿Tuviste el apoyo familiar? Pues mira, en un primer momento opiniones dispares. Porque mi padre en este caso es una persona estricta, es una persona muy racional. Eh, lo Con que, una adecuación de la época, de podríamos decir, ¿no? Sí, porque era como tú tienes que buscar tener un trabajo, un sueldo fijo, algo estable mmm, y, y crearte a partir de ahí tu vida, ¿no? El, el hecho de que hoy cobres 50 euros y mañana cobres 4.000 euros, no es entendible para cualquier padre de que puedas tener una racha en la que no puedas ganar, incluso para subsistir. El mismo nivel de... Eh, ¿Sabes? Es complicado y luego es una vida pues de viaje, es una vida que antiguamente era más nocturna, hoy ya no, porque realmente hoy ya no lo es, un tablao termina a las 10 de la noche. Eso ha cambiado muchísimo. Mucho, yo, yo me acuerdo de haber estado bailando por alegría a las 4 de la mañana. Entonces, que, que hay, que tener hay que tener gana, gana y poco sueño. Y poco sueño. <laughs> Entonces pues ha cambiado mucho la historia desde cuando yo tenía 20 años ahora que tengo casi 40, no tiene nada que ver. Yo no he dicho, nada la ha dicho tú ya. La he ¿eh? dicho yo, la he dicho yo. No no estoy contento. <laughs> pero sí, es complicado, mi madre pues las madres son las madres y te van a apoyar hasta la muerte. Hasta la muerte. Mi padre me ha estado apoyando pero siempre con esa cosa de que hasta que no ha visto Como que era un trabajo inestable, ¿no? Exactamente, hasta que no ha visto la estabilidad que me puedo dedicar que puedo subsistir de ello que, que vivo bien gracias a dios que, que estoy que no paro de trabajar entonces pero hasta eso hemos tardado una mijita, en, en es un entrar, proceso ¿no? es un proceso para a cualquier padre. Yo hoy en día lo entiendo, antiguamente. Eh, Te no, costaba trabajo, pero costaba, eh, hay claro. que ser empático. Yo es cuando hablaba antes de, de que, bueno, de la valentía que tienen eh, en, en aquella época, también hay que ser empático con la educación que recibieron esos padres ¿no? y esos abuelos, ¿no? que, bueno, no Exacto. entendían tampoco que ellos nos encasillaban en que teníamos que jugar fútbol, teníamos que ir las niñas, pues lo, lo típico de siempre, ¿no? Y yo creo que vamos eh, avanzando afortunadamente y, y ya tenemos un elenco de, de bailadores importantes y que siguen sí. siendo valientes hoy en día hablas que te vas del puerto te vas a Sevilla te vas cómo es meterte en un circuito tan difícil y importante pero difícil porque hablamos del mundo del flamenco yo siempre lo recargo porque la gente se cree que el flamenco el flamenco se levanta se pone a bailar o se pone a cantar y es un circuito muy cerrado y muy difícil cómo es introducirse en ese circuito pues mira yo mmm, creo que, que tuve las ganas y sobre todo, creo que tuve suerte, porque aparte de, de todo lo que yo... ¿Es un factor importante la suerte? Es importante, pero no es todo. Definitivo, ¿eh? ¿no? No es definitivo. Porque lo que está claro que funciona es levantarte e irte a estudiar, irte a ensayar, eh, irte a ver a los compañeros, irte a ver flamenco, eh, el, la constancia, sobre todo. Eh, es un factor súper importante. En el momento que tú te dedicas, 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 llega un momento en que se da el, el momento, ¿no? Yo siempre lo digo. Pero sí que es verdad que la suerte, el factor suerte, está en el momento indicado, en el sitio indicado. Eso es también es importante. O sea, hay veces que, que para algunas personas le ha cambiado totalmente la situación en la que estaba. Pero la constancia es la base de todo. En tu caso, ese momento, ¿cuándo se produjo? ¿Hubo mira, un momento en concreto? ¿o? Pues mira, yo fui a pedir, a pedir trabajo a los tablados de Sevilla y yo, la verdad, que empecé a trabajar y en el momento que me vieron bailando, yo ya estaba allí, me dieron mis días fijos y ya iba cambiando de tablao. Y yo, la verdad, que en aquel momento éramos, éramos bastante, pero no demasiado. ¿Sabes? Entonces, mmm, con los bailadores que estábamos en ese momento de mi generación en Sevilla, había trabajo. Había trabajo. Y hoy día, pues la verdad que, que, que sigo y cada vez es más trabajo y cada vez son más sitios y más puertas abiertas. Entonces, creo que, que voy bien. ¿Es la ciudad donde vives actualmente? En Sevilla, en, en yo Sevilla. vivo en Sevilla. ¿Sigues viviendo en Sevilla, no? Yo vivo en Sevilla. Y bueno, Sevilla te ha dado, evidentemente, ese salto que estábamos hablando. ¿A dónde ha ido.? Juan Fernández, que con los que te seguimos por las redes, vemos que viaja más que el baúl de la pique. Pues mira, eh, la verdad que, que a todos sitios, por, por toda Europa. Ahora mismo estamos en una gira con Teatro Real de Madrid y Solana, producciones eh, en, en una gira de seis meses eh, por todo Estados Unidos y mucha parte de Europa, y terminaremos posiblemente en México. Eh, hemos estado en Australia, hemos estado en África, hemos estado en Asia, que también voy mucho, sobre todo a Japón, entonces pues yo como yo digo, prácticamente en todo el planeta. Yo cuando escucho a los flamencos decir que están han ido a Japón, yo no bueno, me gusta mucho el sushi ni nada de eso <laughs> y, y los que somos de esta, de esta zona de aquí, de esta tierra, ¿cómo es para un portuense o un andaluz estar en Japón? Pues mira, pues yo me siento mejor acogido que en muchos países, eh. Porque. Pero me refiero. Yo no, me, me, yo sé que la acogida es buena porque los japoneses son grandes aficionados y, y ya son más aficionados incluso que nosotros. Que nosotros. Y, y ya no le damos tanto coba como lo dimos no. en unas generaciones que, no, que, no, no. que le dimos mucha coba, ¿no? Pero a la hora de la gastronomía, ¿no? de la, de la, aunque tú ya tienes una cultura de vida diferente, a, porque bueno, pues viajas mucho por el mundo y eso te da un... un te nutre ¿no? como persona, ¿no? Pero Japón es una cultura totalmente distinta a la nuestra, ¿no? La cultura es muy diferente, pero, por ejemplo, cultura gastronómica a mí me encanta. Yo la primera vez que probé sushi... Reconozco que no me encantó, pero eh, a, conforme lo iba probando, porque me fui la primera vez, fueron dos meses o tres meses, o sea, o te adapta, o te adapta. Y yo la verdad que, mmm, que conocí toda su comida, por ejemplo, y a mí me encantó la forma en la que ellos tratan, se tratan entre ellos. Es eh, una cultura muy de ayuda, muy de respeto. Entonces, sí, mucho, mucho. Y sobre todo respeto al otro. Entonces, mmm, yo, la verdad, que a mí, a mí me encanta Japón. Eh, bueno, decíamos que, que al final te tienes que acostumbrar porque es tu profesión, ¿no? Pero ¿se echa de menos muchas cosas? ¿Echa mucho de menos tu tierra o, sí. o te has acostumbrado ya a estar fuera de ella? Eh, bueno, las dos cosas, ¿no? Estoy acostumbrado a viajar y, y a estar lejos de, de mi tierra y de los míos. Pero sí que es verdad que, que conforme vas cumpliendo años. Te vas dando cuenta que te pierdes muchas cosas. Entonces, te pierdes muchas cosas con amigos, te pierdes muchas cosas con familia, te pierdes muchas cosas de, de, de tu vida personal, ¿no? Al final decíamos y yo siempre suelo recalcar, que la vida de, 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 del artista en general es muy sacrificada, ¿no? y Hay gente que cree que, que nacéis con el, con el don, pero detrás de eso hay un bagaje importante y unas pérdidas en el sentido de lo que tú dices, ¿no? de, de actos con familiares, con amigos, ¿no? De, vi de vivencia que bueno, se lo sacrifica porque es tu pasión, ¿no? Pero totalmente. Al final tiene su. Y además eso, yo este año, por ejemplo. Mmm... A primero de año estuve en Tablao y Barcelona, después de ahí, a las dos semanas, me fui un mes y medio a Japón, y estando en Japón salió la gira de los seis meses y medio. Entonces yo este año, estoy ahora por dos semanas en el puerto, que voy a estar de vacaciones, pero mmm, es lo que tengo este año. Ya de ahí hasta navidades. Y en Navidades... Pues, son días puntuales, ¿no? Totalmente, y tendré que volver a recuperar por todos tabla, los tablaos, que son donde yo me muevo de diario, digamos, en, en, en Sevilla, cuando estoy. ¿Y por qué decide... Bueno, Sevilla te ha dado muchísimo, evidentemente, y hay grandes tablaos, porque es verdad que Sevilla tiene... Pero ¿por qué Sevilla y no Madrid? Porque se dice que Madrid también es un circuito que te da muchas posibilidades, ¿no? Pues mira, eh, Madrid para el flamenco a mí me encanta. Me encanta. Tengo he trabajado mucho en Madrid. Tengo grandes compañeros allí y tienen una manera de, de o sea, el Flamenco en Madrid a la hora de enseñarlo es como más técnico uh, en su momento, ¿no? Había era otra manera y yo me sentía más identificado con la manera de Sevilla. Aparte de que me gusta estar cerca de mi casa, lógicamente. Te tira al final de Sevilla estás ahí a una, horita, Estoy tira, a una horita. Te tira una horita y te tira la tierra, ¿no? Te tira... to, A mí sí. A mí sí. Es importante. De todos los públicos, porque ya tú tienes una cultura personal, y bueno, y, y como decía, el viajar nutre a la persona sin duda. De todos los públicos mmm, del extranjero, ¿con qué público te sientes tú más, más acogido? ¿no? El acogimiento de, de un bailador portuense en el resto del mundo, ¿cómo es? Pues mira, yo creo que lo más parecido a, a, a nosotros puede ser lo, los países latinos. Entonces, eh, ahí. Se nota, ¿no? Esa sangre, ¿no? Esa pasión por, por, por las cosas, por la vida. Es un público bastante. No es un público, por ejemplo, nórdico o un público que, que, que tú lo miras y dices, tú, esta gente está pintado. Están <laughs> inmóviles ahí, ¿no? <laughs> Son estatuas, ¿no? Que sienten que, que, que les llega lo que, tú le está, lo que tú le estás queriendo transmitir y lo entienden porque tienen un folclore rico. Entonces. Eso se nota. Cuando hay una cultura fuerte en un país, nosotros lo notamos porque vemos cómo reciben esa, esa transmisión, el baile, el cante, cómo tú miras el cantado y ellos llegan a entender que a esa comunicación. Tú, todo eso lo entiende una persona que, que en un país que no es rico en cultura se nota a la hora de recibir. ¿Son más agradecidos los extranjeros que los propios españoles? Puede ser, sí. Puede ser. Aquí en España no se valora a día de hoy. Yo pienso que no se valora de la misma manera eh, la, la tradición y la cultura de nosotros y el flamenco en, en, en concreto. No se valora de la misma manera que se valora en, en un extranjero le guste o no el flamenco. Yo siempre lo, lo digo y, y lo recalco también muchas veces, ¿no? incluso en, en, en la misma España, ¿no? Es curioso, como de Andalucía para abajo, que es algo muy nuestro, mmm, lo tenemos menos en cuenta que desde Peñaperro para arriba, ¿no? Totalmente, totalmente. Tú, eh, yo que viví esa época en la que cada escuela tenía más de 80 y 100 niños queriendo aprender flamenco, Hoy en día mmm, saben más quién es un cantante de reggaetón <laughs> que Tomás el Nitri, que fue el cantado que consiguió la primera llave de oro del cante. El cante, por ejemplo. Eh, por ejemplo, y es de aquí. Entonces, mmm, es lo que te digo, para mí es triste en el sentido de que es cultura de aquí, cultura de nosotros, es algo internacional, porque es que esto está en todos sitios y que nosotros mismos mmm, ah pero tú qué tú en qué trabajas yo soy bailado ah pero y en qué trabajas ¿Tú sabes entonces eh, es, es triste la verdad Juan tú te sientes reconocido en el puerto pues aquí puedes decir con total sinceridad lo que sí, te sientes sí ¿eh? yo lo sé yo lo sé <laughs> pues mira eh, poco la verdad me siento reconocido poco Creo que soy de los pocos bailadores que están en activo y que han salido del puerto, que siguen defendiendo el, el puerto y llevando mmm, al puerto por bandera y mmm, quitando a la peña en Nitri, tolo, a, to a Tolo y a, y a todos los, los socios que me llaman año tras año, quitando a ellos pues poco más, la verdad. ¿Tú crees que es por...? ...hablábamos antes de, de, de que... ...por falta de cultura flamenca que tenemos en el puerto... ...puede ser ignorancia... Mm, ...no lo sé... ...yo pienso que si tú te vas a dedicar a cultura... ...y a llevar la cultura... ...en un, en un municipio... ...o en una provincia... ...tú tienes que estar al día... ...de los, arti de los artistas... Que, ...que son de... Que son de, tu, ...de tu ciudad... ...y con los que tú puedes contar... ...yo creo que es importante... ...para la ciudad saber... ¿Quién son los artistas con los que tú cuentas de todas las... De todos los gremios. De todos bueno, los gremios, exactamente. Los gremios, sí. No solo del flamenco, sino de todos los gremios. Pues este programa está para eso, para tener gente como tú que lleva el nombre del puerto por todos los rincones del mundo. Vamos a escuchar un poquito de, de nuestro amigo, nuestro paisano Willo, ¿no? Para ir amenizando y descansar un poquito a Juan. mío! <laughs> Tristeza, lo que yo siento es tristeza, porque en el alma me pesa tu forma de proceder. Tristeza, de los pies a la cabeza, me recorre con dureza tus intenciones, mujer. Tristeza, te das noto por a quien tanto se ha querido que se va para no volver. Tristeza de penitas y quebranto. ¿Para qué llorarte tanto? Si lo nuestro no puede ser. Sacar fuerza de fraqueza para no enloquecer. Tristeza que me lleva al infinito. Cuando pienso en los ratitos que yo contigo pasé. Tristeza de olvidar lo prometido, lo que nunca se ha cumplido, que se fue con el ayer. Tristeza de penitas y quebranto para qué llorarte tanto si lo nuestro no puede ser tristeza de penitas y quebranto para qué llorarte tanto si lo nuestro no puede ser tristeza de penitas y quebranto para qué llorarte tanto si lo nuestro nuestro no puede ser bueno porque en este tema de, de nuestro querido huilo del Puerto de ese, de ese CD que ha sacado hace poquito de momentos no hemos disfrutado un poquito de vamos a seguir hablando con nuestro querido Juan Fernández ese portuense que está por todos los rincones del mundo llevando el puerto por bandera no y que es importante que se le dé visibilidad en nuestra ciudad no y este programa como decía antes está para eso eh, Juan en el baile, cuáles son tus referentes, o cuáles han sido, o han ido cambiando según tu, tu madurez en el baile. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, yo siempre he mirado muy hacia atrás. Así o sea, yo me encanta Farruco, el viejo, Farruquito también. Me encanta Antonio Gades, Me encanta Mario Maya. Todos ...tan diferente... ...sobre todo Antonio Bailarín... ...era una cosa que, que lo sigo viendo... ...y cuanto más conocimiento tengo... ...más alucino... ...más te lo, sorprende ¿no?... ...con lo que veo... porque ...y más con la época... ...porque no había la preparación que hay hoy... ...y, y esas condiciones... Y, ...y esa manera de contar... ...esa manera de bailar... ...esa manera de ejecutar... ...era increíble... ...o sea eso eran dones... ...de personas que están... ...tocadas ¿no?... ...y, y, y nacen así... ...hoy día... Así, Antonio Canales me parece un maestro en vida y, y para mí es increíble. Y luego tengo la suerte de tener muy cercano mucha gente de mi generación que, que despunta y, y, que, y que son todos tan diferentes, pero que, que me nutro cada vez que los veo y, y, y compartimos juntos. Y verlo es una gran suerte, la verdad. Has nombrado a un abanico de, de artistas y de maestros impresionantes, ¿no? Y como tú bien decías, mmm, distintos. Eh, aunque Juan Fernández tenga su propio sello y haya tenido sus propios profesores, ¿no? Distintos y de cada uno haya aprendido y como tú bien decías al principio, lo llevas a tu terreno, ¿no? A tu sello particular. ¿De estos grandes también mmm, intentas aprender algo de ellos? Sí, hombre. Eh, por desgracia no puedo compartir con ellos que es, es lo que más me gustaría pero sí que te pones te pones vídeos y, lo, y los ves vas viendo movimientos, vas viendo cosas que, que te gustan y, y te las intentas llevar, llevar a lo tuyo igual que cuando aprendía de o, o incluso cuando aprendo porque a mí me sigue me sigue gustando meterme en clase con, con, con algunos compañeros y, y ahora que está muy de moda esto de las masterclass ¿no? Esto de las es, masterclass es, esto ¿sí? es algo, algo nuevo y a mí me hace mucha gracia esto de las masterclass para que te vayas a hacer un curso más. pues la verdad que sí yo, yo sigo aprendiendo a mí a mí no que no tengo prejuicios a la hora de, de seguir metiéndome en un estudio a aprender de algún compañero, ¿sabes? Por más que yo me dedique, ya tenga mi nombre nombre vaya por todo el mundo, eso no quiere decir que yo deje de aprender, porque el flamenco nunca se nunca termina, se de, se termina de nunca aprender. se termina entonces a mí me encanta seguir metiéndome con con compañeros en clase que... de esa generación que has nombrado a lo que hoy conocemos ¿qué echas tú de falta de esa generación y, y que ha mejorado en, en estas nuevas generaciones. ¿Qué he hecho de menos? No, pues no sabría decirte. Bueno, sí que es verdad el, el respeto ¿no? a, a, a las generaciones que van viniendo. Yo veo a los jóvenes de hoy en día que empiezan, que ya tienen 17, 20, por ahí. Los veo ya muy rápido. Porque un día vayan Subir el escalón, ¿no? a trabajar <coughs> contigo, ya ellos se sienten en el mismo escalón. Eso antes no pasaba. O sea, yo me acuerdo de trabajar en una fiesta, en una bodega. Yo tendría, no sé, 14, 15. Y, y miré a los músicos porque algo pasaría entre nosotros que no nos entendimos. Y, y Paco directamente se vino para mí cuando terminamos. Me dice, que sea la primera o la última vez que tú miras para atrás. Espera, <laughs> Gran Paco. Entonces yo me acuerdo de ese día, se me quedó a mí grabado en la memoria y hoy en día... Eh, ¿Te acuerdas de ese consejo? Me acuerdo de ese consejo. Porque veo a niños jóvenes eh, creyéndose por encima de, de, de verdaderos maestros con los que están trabajando. No ven la suerte y de, que están teniendo de poder trabajar con alguien de 50 años que tiene un bagaje, que tiene una experiencia, y que lógicamente ni por asomo, por mucho don que tenga ese niño de 20 años, está a la altura. Sin duda alguna. La experiencia, aunque, bueno, cuando tú tienes 50 años no tiene la misma fuerza, la misma... eso que cuando tienes 25 años, eso es tonta, pero sin embargo el bagaje que tiene esa persona de 50 no lo no tiene uno de 25, eso sin duda. Ni el peso a la hora de cantar, ni de bailar, ni de tocar. Es otra historia totalmente diferente. ¿Cómo se está bailando hoy en día? ¿Se está bailando bien? Pues yo, mira, a nivel de baile no se puede decir que nadie esté bailando mal. Porque hay tanto conocimiento, tanta técnica, y tan que es que realmente mmm, lo que es baile, yo creo que se está bailando incluso mejor que antes. Lo que yo no creo que se esté contando nada. Es lo que yo creo. Porque se baila muy bien. Hoy en día es muy difícil decir, que me baila? No, no, no. La gente no baila mal. La gente, está, la gente que se dedica está bailando muy bien. Lo que yo no veo es verdad. Ni, ni creo que se cuente nada. No creo que se cuente la verdad de uno. Se cuenta la verdad de otro. Entonces, ante eso. Creo que hablábamos a, a, al principio. Yo creo que tiene relación a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al principio hablábamos que hoy hay un exceso de, de técnica, ¿no? Y falta la naturalidad de, de, del bailado, ¿no? De, o incluso del cante, ¿no? Pero en el caso del baile, la naturalidad del, bailado, del bailador, ¿no? Que esa improvisación estudiada, pero al final sí. improvisación. Pero yo creo, yo siempre digo lo mismo, que creo que el flamenco sin improvisación pierde mucho lo que es la, hmm. la esencia, ¿no? Totalmente. Es importante. Eh, ¿Dónde crees tú que valoran más tu arte? Pues mira, yo mmm, me siento. Las ciudades, digamos, que, más, que con la, en las que más estoy en España siempre, ¿no? Que yo considero como mi casa son Sevilla, Madrid, Barcelona. Y yo allí me siento súper valorado y, y súper su, bien acogido. De hecho, me siento dichoso y, y, y puedo decirlo a boca llena que yo levanto un teléfono y necesito algo, trabajo, y lo bien. que sea, y yo, Barcelona, Madrid y Sevilla, está abierta totalmente por muchos compañeros con los que llevo trabajando prácticamente toda mi vida. Y, y son casas que, 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 que hay un cariño ya, ¿no? De muchos años. Entonces, la verdad que me siento bastante acogido en. ...en esas ciudades... ...estamos hablando también de una ciudad... ...por ejemplo en el caso de, de Sevilla... ...una ciudad aparte de... ...que es la capital de Andalucía... ...una ciudad con una afluencia de turismo... ...importantísima... ¿no? ...yo creo que... ...que despuntar una ciudad como... como Sevilla... ...donde hay bastante establado... ¿no? Eh, ...es difícil ¿no?... ...yo creo que es algo que... ...en tu currículum es, es importante ¿no?... Eh, ...sí, es difícil... ...porque realmente... ...vas al... ...muchas veces miras para atrás y realmente estás viendo una calidad artística tanto de cante de baile y de guitarra que están en todos los fe en todos los festivales y en todas las programaciones de las mejores de, del panorama nacional entonces eh, es importante claro que es importante a la hora de bailar qué te gusta más bailar en solitario o bailar acompañado pues mira yo siempre he tenido el hándica de la altura no como mido un metro noventa eh, que yo bueno, eh, a mí esos esquemas se me están, gracias a Dios, se me están rompiendo. Porque te, yo digo que este programa está para aprender y a lo largo de, de todos estos programas eh, uno aprende, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos tenido, tuvimos hace varios meses también al nieto de Antonino, hablamos de, Anzonín, de la figura de antonina en el puerto que era muy alto también uh -huh. y que tenía un estilo bailando. Yo no sé por qué tenía esa, ese encuadre de que la gente pequeñita pues bailaba mejor, y a mí se me está desmontando ese... Al final yo creo que eso no tiene nada que ver, yo creo que eso va en la persona, en el, el mismo baila o bailadora ¿no? Es verdad que, que en general una estatura estándar, media, cuanto menos tenga que controlar, es más fácil. No es lo mismo controlar yo mi brazo o mi pierna... Que es más difícil para una persona en, alta Es más difícil controlar. que... Vamos, de hecho a mí me ha costado... Pero pero es verdad que hoy en día ves a bailadores como Miguel Ángel Heredia de Jerez o Hugo López de Córdoba, El Junco en Cádiz, o Juan O'Galla de Cádiz, que son todos, pasado el metro ochenta, incluso el metro noventa, <coughs> y los ves bailando y tú dices, pues, este es más ninguno, ¿no? Pero yo que he tenido ese hándicap en esa época, que yo era como de los más altos, eh, me he tenido que hacer a mi baile, solo, entonces yo hoy en día lo agradezco porque es que me he hecho yo solo a mí. No tengo un baile de haber estado mucho tiempo en una compañía en el que me tengo que regir al baile de la persona, de la dirección que se lleve, sino he tenido mi baile yo solo. Entonces yo solo me he cultivado mi baile y hoy en día... Pues, lo agradezco porque tengo mi, mi personalidad, mi sello, mi manera, mi forma, me conozco, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que se me ve bien, lo que no quiero, lo que sí. Entonces, eso es importante a la hora de hacerte como un bailador solista. Eh, y también eh, sí que es verdad que, que no es lo mismo, incluso a la hora de la improvisación, es más fácil improvisar cuando estás solo que cuando estás bailando acompañado, ¿no? Yo creo que ahí tiene que respetar más lo, al, 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 compañero, conjunto, claro, al conjunto, ¿no? a los compañeros que haya. Es algo más difícil, ¿no? Sí, hombre, claro. Hablábamos antes de que el pues, palo te gustaba más, y lo decía, pero a la hora de ejecutar un baile, hay muchos palos del flamenco. Cuál crees tú que, 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 palo, ¿crees que tú que es más difícil a la hora de ejecutarlo de, de, de aprenderlo? No creo que haya un palo como muy difícil, hombre. Sí que Sí que es verdad que, que hay para mí la soleá, ¿no? Que es como la madre. Bailar por soleá. Y, y dar lo que se tiene que dar emocionalmente por soleá y transmitir lo que se tiene que transmitir solamente levantando un brazo eso es muy difícil y tener ese peso yo creo que es de lo más difícil de lo más difícil que hay interpretarlo con, sí. tan solo con ...con los brazos... Eh, ...¿dónde crees tú, hablábamos que, que el baile... ...quizás haya sido de la parte del flamenco... ...lo, lo que más ha evolucionado ¿no?... En, ...en conjunto ¿no?... ...a la hora visualmente... ...en todos lo, 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 los ámbitos... ...para Juan Fernández ¿dónde crees tú... ...que está la, la verdadera evolución de, del baile? Pues mira, la verdadera evolución... ...yo creo que es algo personal... ...en el momento que, que un artista... ...defiende su verdad... Ahí está la evolución del baile. Es lo que, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El, el hecho de que tú te mires a ti y no estés mirando a los otros, a partir de ahí, partir desde ti, y esa verdad transformarla en lo que tú quieres transformarlo o, o evolucionarlo, ahí viene la evolución del baile. Es importante reflexión, yo creo que sin duda muy acertada, ¿no? Yo creo que. Mmm, ...lo importante es que el bailador o la bailadora... Eh, ...haga... ...al público sentir ¿no?... haga ...que transmita ¿no?... ...es, es importante la, los sentimientos... De, ...por eso yo decía antes que es muy importante... ...el estado de anímico de, de la persona... Totalmente. ...es muy importante y, y el público... ...lo, lo, lo percibe... De, ...de esa manera... Eh, ...decíamos antes que, que... ...que el puerto le falta... ...bueno... No eres, o, o, ...o no se te reconoce la importancia que tiene Juan Fernández. ¿Tú realmente qué crees que le falta a, a, al puerto, a, 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 en el flamenco en general? Yo creo que el puerto necesita gente que haya salido y que luego vuelva. No gente que se haya quedado en el puerto. Porque el puerto, yo lo recuerdo, con, con niñas y niños, con muchísimo talento, con posibilidades... Mil de poder haberse. De, salir, salido. De, de, de haber salido. de haberse dedicado. y creo que hay gente que ha tenido las opciones de salir y no ha salido y se ha quedado aquí. entonces. Eh, yo creo que es la muerte del artista, ¿no? en el momento que alguien. deja de ver, deja de aprender, deja de nutrirse. ahí se. para mí se acaba la carrera de, del artista. entonces. para tú crear. una buena escuela. una buena ficción. una buena... Tú tienes que, 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 haber conocido, tener cuanto más conocimiento mejor, porque eso es lo que tú le vas a transmitir a, a la gente que venga. A la gente que venga después. Esto es otra pregunta que yo le suelo hacer mucho a, a la gente que se dedica al baile, ¿no? A tanto a profesores que o, o gente ya retirada o gente en activo. Mm. Pero yo siempre digo que esta pregunta la hago por ignorancia, aunque yo soy un gran aficionado al flamenco, soy una, de una familia muy flamenca, pero bueno, hay cosas que se te escapan cuando tú no eres bailado o eso, no estás metido en el mundo. Y como el flamenco, la, las opiniones tiene tantos puntos de vista tan distintos, y a mí me gusta preguntarla por lo mismo: ¿qué es más difícil enseñar, a un hombre o a una mujer? ¿O más fácil, o al contrario? Yo no creo que sea más difícil a un hombre que a una mujer o al contrario. Pienso que es difícil ser buen profesor. Da igual si es mujer o, o, o hombre el alumno, ¿no? Yo eh, intento tener conocimiento de lo que necesita una mujer en movimiento igual que a un hombre. Pero hoy en día es tan diverso todo que, que incluso ya es está más fácil. Yo creo que lo difícil es tener la profesión de profesor porque no todo el mundo sirve para es, ello. Es importante porque la opinión se va según la generación donde nos encuadremos, porque la semana pasada también tuvimos a, a nuestra querida Elena Arias, eh, una chica magnífica y muy cariñosa, también le hice esa misma pregunta y hizo la misma reflexión. Por, por lo mismo que hablábamos antes, que la evolución incluso en el vestuario, yo cuando hago esta reflexión quizás me encasillo un poquito más más detrás, porque bueno, el hombre creo que como un poquito más chivato si hay algún fallo, creo yo, ¿no? Por, 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 lo, por lo que es el vestuario, ¿no? A la hora sí, de... Sí, a, a la hora de que no tienes una falda que te está tapando. Exactamente. Eh, una colocación de un pie. Simplemente a una mujer tiene si le... la falda que no la tiene cogida y no se le ve los pies. Entonces, sí que es verdad que el, el hombre tiene que ser a lo mejor incluso un poco más pulcro, ¿no? A la hora de, de ejecutar, pero realmente. A la hora de enseñar es la misma enseñanza. La enseñanza es la, misma, es la misma. Porque la base es la misma para todo el mundo. No hay una base de hombre, una base de mujer. La colocación de una. A lo mejor de una mano. Pero ya eso es algo personal, porque hay hombres que mueven las manos muy femeninas y a mí me encanta. ¿Cómo lo hacen? Como lo hacen y hay hombres que tienen una mano muy masculina o mujeres que tienen una mano masculina y a mí me encanta también. Eso es el arte personalizado es la, de, cada, total. de cada persona. Pues tenemos ahí a hay alguien que te quería saludar y quería que Dani nos pusiéramos aquí a dos de audio que tenemos por ahí. Muy buena. ¿Qué pasa, Juanillo mío? Pues nada, aquí estoy para dedicarte unas palabritas. Y, y decirte que me alegro mucho de que javier te esté dando esta entrevista de que puedas tener la oportunidad de contar lo que estás haciendo y, y lo que tienes hecho ya y que si hay alguien que no que no te conoce pueda conocerte un poquito mejor y, y sepan lo que estás haciendo y quién es juan fernández yo sabes que te quiero con el alma que me alegro muchísimo de todo lo bueno que te pase sabes que, que me siento muy orgullosa de ti de lo que has conseguido y de lo que estoy segura que vas a conseguir. Y, por supuesto, de tenerte en mi vida, de poder contar contigo cuando me hace falta y, y de que, aunque no estés aquí a mi verita, levantar el teléfono y, y saber que estás ahí siempre. Como profesional para quien no te conozca, yo diría que, que nadie te ha regalado nada, que eres constante y tenaz y por eso has conseguido lo que has conseguido. Y que yo personalmente sabes que muero con tu baile, que, que no se puede aguantar tu fuerza y, y tu hechura y tu cara, y que como persona mm, eres amigo de tus amigos, eres muy humilde y, y muy buena gente, como decimos aquí. Así que que sepas que me alegro de todo lo bueno que te pase, y por supuesto, ya que estamos, a ver si, si podemos tener la suerte los portuenses de. De poder disfrutar algún día de tu espectáculo aquí en el puerto, que yo creo que también es, es necesario y, y sería muy bonito que la gente disfrutara de tu de tu espectáculo aquí en tu casa. Así que nada, amigo, que, que te quiero muchísimo, que espero verte muy prontito y que, y que te mando un beso muy fuerte. ¿vale? Bailao, productor de flamenco Amigo y compañero de Juan Fernández. Eh, nada, decir que Juanito para mí es un pedazo de persona, pedazo de bailador, de los que no pierden la pureza. Es un baile que transmite verdad, que transmite flamencura, que transmite eh, libertad, que transmite eh, elegancia, fuerza. Eh, yo creo que bailadores como Juan. Hay pocos. Él tiene un sello muy personal, un sello único. Y yo creo que, que en su tierra deberían de darle un poquito más de, de poder, un poquito más de nombre. Eh, yo creo que Juan está trabajando por el mundo entero está consiguiendo grandes cosas en su baile, en su carrera flamenca eh, y nada, le deseo desde aquí pues mucho éxito siempre, que siempre es un placer verlo, eh, encontrarme con él, ya sea por la calle, en los aeropuertos y que para mí... Es un pedazo de bailao que le deseo toda la suerte del mundo y, y que su carrera sea imparable y que consiga todo lo que se proponga. Y nada, un toquecito a quien le corresponda del Puerto Santa María, que ahí tenéis un pedazo de bailao al que, que, al que hay que darle su sitio. Un abrazo a todos. Buenas, pues soy Terandreu de Puerto Real. Y me une a jugar muchísimas cosas. Lo primero que lo quiero muchísimo, lo conocí siendo un niño, tendría el 7 o 8 años en la Academia de Paco del Puerto. Yo pertenecía al grupo grande y él al grupo pequeño. Y siempre bailó, se le veía desde que era muy pequeñito, muy alto y con mucha dote para el flamenco. Ese cuerpo, esa cara, esa forma, ese pelo. Y después, pues, se fue siendo más mayor y fueron creciendo en todos los sentidos. Y como artista, pues, muchísimo. Hemos trabajado mucho juntos, estuve durante mucho tiempo muy pegado a también en mi academia de baile aquí en Puerto Real y fue pareja mía en el homenaje que le hicimos a Paco del Puerto. Para mí es alguien súper importante en mi vida, tiene las puertas abiertas de mi escuela siempre para las formaciones y talleres y cursos y mis niñas lo quieren un montón. Y sobre todo lo más importante, la amistad que nos une que nos podemos llevar meses sin hablar pero sabemos que uno está ahí el otro de cuantito que podemos pues vernos y dar un abrazo lo más grande del mundo y Juan que te voy a decir que te quiero un montón que tú lo sabes que, que todo el mundo no tiene esa cara ese cuerpo ese porte y ese arte que tienes tú te quiero cariño un besito nos vemos muy pronto bueno, podían ser muchos más, pero el programa dura una horita, no tenemos <laughs> tiempo para muchos más. Pero sí que es verdad que hay gente que te quiere y que bueno, que, que valora tu arte, por, bien porque te conocen, pero también eh, recalcan y, y piden que, que, que la ciudad de Puerto le dé a Juan Fernández lo, lo que merece porque se lo ha trabajado, porque se lo ha currado y porque está llevando el nombre del Puerto por todos lo, los rincones de, del mundo. Eh, Juan, ¿dónde quiere llegar Juan Fernández? Bueno, pues Juan Fernández quiere llegar a, a seguir bailando, a seguir aprendiendo, a seguir viviendo de, de, de su arte y, y, bueno, y de, no, de no parar de evolucionar, de no parar de crecer ni de aprender. Me encanta seguir aprendiendo algo nuevo, veo a alguien joven y le veo algo que me encanta y se lo pillo, igual que si cojo a alguien viejo que está o no está ya con nosotros y, y, y sigo aprendiendo ser feliz con lo que hago importante reflexión y en qué momento se encuentra Juan Fernández pues Juan Fernández se encuentra en un buen momento me siento muy bien cuando bailo me siento muy feliz muy contento de cómo estoy bailando y de y sobre todo eso no de, de, de lo que hago día a día que me llena y que, y que me, me hace feliz. ¿Te ves en un futuro de vuelta en el puerto? ¿O quizá tu, tu, tu expansión por el mundo ya te hace, se te hace pequeño? No, no, yo soy de, de, de cosas pequeñas, no soy de cosas grandes. Pero el sueño de mi vida siempre digo que es abrir la ventana de mi dormitorio al despertarme y ver el mar ese es el sueño de mi vida yo no tengo un sueño más grande que ese entonces pues el puerto pues, entra, en, entra dentro de, de esa posibilidad claro te ves algún día montando algo para enseñar tu arte para la enseñanza pues no lo sé ahora mismo estoy tan dedicado a mí que, que me, me cuesta pensarlo pero nunca digo que no a nada no, no, no sé si llegará ese momento o no pero si llega, seguro que será porque es, es algo bastante meditado y, y, y que será una decisión, una decisión fuerte, ¿sabes? Con, con todo lo que conlleva la enseñanza. Pues, Juan, vamos llegando al final. Calle Lechería te quería tener aquí, a costa trabajo, porque eres una persona que está. Pues, es difícil cogerte, pero sí que quería hacerte este humilde, y sencillo homenaje, como es este programa, a alguien tan grande como tú, ¿no? Tan grande como tú, que es del puerto y como he reiterado varias veces a lo largo de la entrevista, llevas el nombre de nuestra ciudad y que nuestra ciudad te tiene que dar tu sitio, tu merecido sitio, porque te lo has trabajado y porque tú lo has currado. Pues yo encantado de estar aquí. La verdad, que súper ilusionado cuando me escribiste, porque todo lo que sea en mi tierra me, me hace mucha ilusión. Pues te deseo lo mejor. Nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias. Y el español le decía: Cuba de mi corazón.